Muy bien, Alison. Y en esta pregunta vas a tener que hacer memoria y acordarte de la Alison que todavía estaba viviendo en Uruguay y no había emigrado. Vos, en aquel momento, ¿te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viviendo allá? ¿Vos le dijiste qué mierda estás haciendo acá? No, la verdad que no tuve la oportunidad de encontrarme con un turista, ¿no? Pero tampoco si me lo hubiera encontrado, se lo hubiera dicho, porque en esa etapa de mi vida yo no la tenía con Uruguay. No la tenía con Uruguay, no. Era una gurisa, 19 años. Digo, no es que te importa mucho ni de la política, porque me acuerdo que voté a Michelini. La primera vez que voté a Michelini porque mi madre votaba a Michelini. Yo no tenía ni idea de la política, no me gusta ni tampoco ahora, ¿entendés? De la política, no me interesa, no es un tema que a mí me haya jamás interesado. Me acuerdo que cuando cumplí 18 años tenía que hacer esta cosa, ¿cómo se llama? La carta cívica, no sé cómo se llama, porque credencial se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y me acuerdo que le dije a mi madre, ¿y a quién voto? ¿Quién son estos? ¿Quién los conoce? No sé. Y bueno, yo voy a votar a Michelini. Y bueno, votemos a Michelini. No sé, sabía que era el hijo de Michelin que había tenido problemas y que se había ido a la Argentina, me parece. No sé si todavía recuerdo bien la historia. Pero sí me acuerdo, ¿no? De un discurso que cuando van estos políticos a buscar votos, ¿no? De Wilson Ferreira Lunate. Me acuerdo que yo no había cumplido 18 años todavía. Y me acuerdo que él hablaba y que todas esas banderas y todo lo demás. Y me acuerdo que había dicho que yo cuando tuviera 18 años me había gustado lo que había dicho. Me gustaba cómo hablaba él. Me gustaba mucho cómo hablaba él. No entendía nada de política, te lo digo, ¿eh? Pero me gustaba cómo hablaba, me gustaba eso, ¿no? Que vos te metías adentro como si supieras lo que estuviera hablando el tipo, lo estuvieras viviendo, ¿no? Ah, vos no estabas viviendo nada, menos de 18 años, entendías un carajo de lo que estaba pasando. Bueno, me gustaba cómo hablaba y dije, voy a votar a este, ¿no? Claro, cuando yo tengo que llegar, cumplo 18 años, ¿entendés? Al loco se muere. Podrías haber esperado, no, no esperó, entonces tuve que votar a este. Pero nada, no tuve la oportunidad tuve la oportunidad sí cuando estuve sí, pero después en la otra pregunta te lo contesto, te la cuento esta anécdota. Pero como te digo, a 19 años es muy difícil poderle decir a otra persona qué mierda viniste a hacer acá, ¿no? Yo me fui porque mi hermana estaba acá, era otra historia. No me fui porque estaba mal. Igual yo estaba juntando plata porque me quería ir a Estados Unidos. Yo me quería ir a Estados Unidos. Era la racha que todo el mundo se iba para Estados Unidos. ¿No? ¿Y qué hace? Me voy a Estados Unidos. Ah, ¿y qué haces hoy a la tarde? Y nada, me compro el billete para ir a Estados Unidos. ¿Entendés? Era la racha que vos hablabas con el que sea y te decía, ¿y qué haces? En vez de tomar mate, no, me voy a ver cómo están los billetes de para irme para Estados Unidos. Y bueno, a mí me había dado, porque no, nosotros nos gusta seguir la moda, nos gusta seguir, ¿no? Todo el mundo, tipo ovejas, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba juntando porque me quería ir a Estados Unidos. Yo estaba estudiando, estaba haciendo quinto en el 34, ¿no? 18 y 40. ¿No te acordás? 18 y 40. Sí, había también un carrito de pancho. Yo adoraba los panchos de ahí. ¿Lo sabés qué? Creo que los panchos largos, no los panchos largos, con esa sinape, ¿no? Con mostaza, me encantaban esos panchos del carrito. Pero creo que me encantaba porque a mí no me lo compraban casi nunca. Entonces, por eso siempre que pasaba un carrito decía, ¡ay, qué olor, qué rico, boludo, ese pancho! Bueno, también cuando estuve ahí con mis panchitos en Portones. ¿Te acuerdas? En Portones había un carro enorme en el shopping de Portones, ¿no? Y le digo a mi cuñado, porque ya había ido con mi hijo, ¿no? Digo, yo tengo que, no me puedo ir a Italia otra vez sin comerme un pancho, loco. ¿No? Yo me voy a comer el pancho del carrito. Me comí ese pancho, te digo, creo que lo disfruté como si nunca hubiera disfrutado nada en mi vida, ese pancho, ¿no? Después, no, loco, me tenés que llevar a La Pasío. Yo me quiero comer los panchitos de snack de La Pasío, que solo La Pasío las va a hacer. ¿Qué le ponen? No tengo la menor idea, ¿eh? Porque no tengo la menor idea de lo que estoy comiendo. A esos panchitos de La Pasío, ok. Después, la pizza, muchacho, la pizza. A vos te dicen, ¿no?
pero loca, vos estás en el país de la cocina, ¿no? Entonces a mí me chupa un huevo que estoy en el país de la cocina, ¿entendés? Yo quiero el chivito, quiero la pizza, el fainá, porque nadie va a hacer el fainá como la... Los bizcochos, muchachos, los bizcochos, los alfajores, el Ricardito. Le volvíamos a hablar, ¿eh? No, no. Entonces, son tantas las cosas, ¿no? La comida a mí propio es una cosa que me falta. El asado, muchachos. Acá no saben cortar la carne. Mi marido se lo ha explicado, 25.000 maneras como tenían que cortar la carne. Mas son duros, loco, son duros para entender. ¿No querés café? Yo no tomo café. ¿Entendés? ¿Por qué tengo que tomar café? Ofendete todo lo que quiera. Digo, yo el café no me gusta, no tengo esa usanza. Y yo tengo la usanza de que toman tanto café, ¿no? Café después de la comida, café a la mañana, café a la noche, café, 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 café. No, vas a quedar un café de tanto tomarte café, ¿no? Bueno, entonces, a mí no, ¿no? A mí me decía, bueno, tomate un traguito, ¿no? Porque si no se ofende, porque ellos tienen... Bueno, gente, a mí me chupa un huevo, porque yo café no lo tomo y no lo quiero. Yo tengo que, no sé, me va a venir a vomitar porque tengo que tomar el café. Bueno, ahí lo saqué esta cosa, ofendete, porque yo el café no lo tomo, ¿no? A mí me pasó cuando recién llegué, ¿no? Que me habían invitado... a la casa de uno que cumplía, no sé, fui con mi cuñado, ¿no? Y tenían esa cinta, ¿te acordás? Esas cintas de como pasta enorme. Entonces vos venís de Uruguay, no hay que venir de dónde venís, vos venís de Uruguay, de la carne, de otras cosas, ¿no? Esta pasta, ¿no? Nosotros tenemos la pasta Adria. Muy bien, Alison, vas a tener que seguir apelando a la memoria y vaya si tenés memoria. Vos me vas a tener que contar cómo fue esa primera vuelta a Uruguay después de estar viviendo un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible. ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Bueno, yo volví a Uruguay cuando ya mi hijo tenía 3 años. Time out, Fabián, time out. Tranqui. Mi hija me está llamando, espera un minutito, perdóname. Y bueno, yo fui a Uruguay cuando mi hijo tenía 3 años, ¿no? Porque los abuelos, por la parte del papá, no lo habían conocido, ¿no? En el sentido, no lo habían visto, ¿no? Solo por fotografías o por Skype y todas esas cosas, porque mi madre lo vino, lo conoció, estuvo con él, ¿no? Al inicio es todo una novedad, ¿no? Porque después de 7 años que vos estás afuera, muchas cosas las perdés o te olvidás, ¿no? 7 años son tanto, tanto en la vida de una persona. Yo fui sin mi marido. Mi marido se quedó acá en Roma. Al inicio, cuando llegué, era toda la novedad, porque ves a la familia, porque ves a los amigos, porque comes todo lo que no comiste por 7 años, ¿no? Pero a mí me pasó, porque yo fui desde diciembre hasta febrero, ¿no? Y a mí lo que me pasó, ¿no? Llegó tipo enero, mitad de enero, ¿no? Y yo no veía la hora de volverme. Yo no veía la hora de volverme. Me había cansado. Pero porque tengo mi casa acá, ¿no? Tengo mis cosas. Ya cuando vos volvés y después de tanto tiempo, la vida ya no se paró. La vida siguió, aunque si vos estás afuera, la vida no se paró porque vos no estás. No sé ni aunque si se dio cuenta de que vos ya no estabas. Entonces el país cambió, ya no es como vos lo dejaste. Tus amigos no son como vos los dejaste, tienen su vida, ¿entendés? Que vos hayas venido no es que vino el Papa, viniste vos, ¿entendés? No es que vino el Papa, viniste vos, punto. Como así como vos te fuiste y no miraste para atrás, ellos se quedaron y no miraron para atrás tampoco. Pero vos tenés esa cosa de que sos un forastero, que vos no sos ni de allá ni de acá, pero vos te tiras más acá porque tenés tu casa, porque son años que vos ya hiciste tu vida, ¿no? Te amoldaste a la vida del país que elegiste para vivir.
¿no? Entonces llegó enero y yo rezaba todas las noches por volverme, porque llegara la fecha de venirme, ¿no? Después mi hijo hablaba por Skype con mi marido y le extrañaba al padre y él lloraba porque él no entendía que era una computadora, entonces él decía que volvía, quería atravesar, entonces ya estaba con el padre, ¿no? Quería atravesar la pantalla, ¿no? Pero no estuve mal, porque no estuve mal, porque yo estaba contenta, porque él conoció a sus abuelos, estuvo con sus abuelos, que son cosas muy importantes para un niño, ¿no? Pero después que comes, después que ves tus amigos, después que ves la familia, ah, luego ya está, ya fue, ¿entendés? Más de un mes vos no podés estar ahí. Más de un mes no podés estar ahí. Esa es la realidad de las cosas también, ¿eh? Vos vas un mes porque el billete te cuesta un fangote, porque estamos a 14.000 kilómetros de distancia, pero no es que vos podés decir, hasta dos meses o tres meses. No. Yo sin mi marido no vuelvo más a Uruguay. Esto es una cosa que me di cuenta. Que yo sin mi marido no voy más a Uruguay. ¿Sola? No voy, no voy. Ni a que se me pagan, ni a que se me lo regalan. No voy. Después, mi madre vive en Positos, ¿no? Y estaba la Piazita Gómez Oro. ¿Te acordás de la Piazza Gómez Oro? Bueno, habían cuatro hamacas. Cabiray, cuatro hamacas. Bueno, más o menos que se peleaban por quién se subía a esas hamacas, ¿no? Porque 5.000 bambinos, ¿entendés? Y cuatro hamacas. Bueno, entonces me acuerdo que había una pareja con un nenito que eran de Gran Bretaña, ¿no? Ellos habían venido a visitar Uruguay. No me acuerdo por qué carajo llegaron a Uruguay, porque el mundo es tanto grande, y yo cómo descubrí Uruguay no tengo la menor idea, ¿no? Porque cada vez que decís que sos de Uruguay tenés que explicar dónde estás geográficamente, la historia, por qué sos rubia, de ojos claros y toda la mar en coche, ¿no? Porque cada vez que vos decís Uruguay, ¿qué, Paraguay? Oh, tío, la ignorancia es grande, ¿eh? Porque Uruguay, Paraguay no tiene nada que ver, pero en fin, ¿no? Nosotros tenemos indios charrúes, ellos tienen guaraní, ¿no? Bueno, comunque, pasamos para adelante, ¿no? Entonces, no sé cómo llegaron y yo tenía, ¿no? Ah, bueno, ¿vos de dónde sos? Bueno, yo soy de acá, pero vivo en Italia muchos años. Nosotros vinimos para vacaciones y ya hace un año que nos quedamos. Y ahí sí le pregunté, ¿no? Por lo que había visto en esos dos meses que yo estuve, me faltaba todavía otro para volverme, de lo que yo había visto, cómo era cambiado el Uruguay, ¿no? Y haciendo paragones, no sé cómo se dice en español, pierdo también algunas palabras, haciendo el confronto, ¿está bien, me entendés? Ok, haciendo el confronto, de Europa, ¿no? De la Italia sobre todo, cómo funcionan acá las cosas y cómo estaban funcionando en Uruguay, ¿qué carajo viniste a hacer? Sobre todo la Gran Bretaña, que la Gran Bretaña estaba bien, ¿no? Tanto socialmente como económicamente, ¿no? Porque la Gran Bretaña es un país que está económicamente sólido, ¿no? Hay trabajo, tenés que trabajar 24 horas sobre 24, ¿entendés? Para ganar, ¿no? Pero tenés una comodidad de vida. No, no te podés lamentar, pero claro, yo a tu marido lo ves por la computadora, a tu hijo lo ves por Skype, no sé por dónde lo ves, pero tenés plata, tenés plata. Bueno, te estaba diciendo entonces que los ingleses ya era un año que estaban allí y que ahí sí la pregunta mía fue qué carajo están haciendo acá, ¿no? Porque yo veía que las cosas en Uruguay habían cambiado, ¿no? Y ellos me decían que la calidad de vida de ellos era diferente. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban 24 horas, ¿no? Van a 1.000, como vamos nosotros, van a 2.000, ¿no? Tienen poco tiempo para la familia. Y Uruguay, al ser un país que va con toda la calma posible, ¿no? Y nosotros tenemos eso de que, ¿para qué hacerlo hoy si lo podemos hacer mañana, no? Acá no existe el lo hago mañana. No, un par de pales lo hago mañana. Lo hago hoy porque mañana ya no lo tengo. Entonces ellos vienen de un mecanismo que Uruguay no lo tiene.
Después me decía de que era un país donde vos podías criar a tu hijo con mucha más tranquilidad, ¿no? Muy bien, Alison. Ahora te voy a mencionar una canción de un artista que es un referente dentro de la música uruguaya, y no solo uruguayo, sino también del Río de la Plata. La canción se llama Los Olímpicos y llega a una parte que quiero que analices y que dice: extraña la gente nuestra que te habla sin despreciar. ¿Vos qué pensás? ¿Se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross? ¿O qué situación vivió para escribir esto? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Tendría que pensar muy bien antes de responder, porque la verdad, y tengo que ser sincera, obviamente la escuché esta mañana la canción, porque no tenía ni idea qué canción era. Después que la escuché, dije, ¡ay, mirá qué canción es! Claro, de 97, ¿no? Todavía estaba en Uruguay, yo en el 97, ¿no? Yo pienso que habla, la canción habla de. Te voy a hablar de toda la canción, porque. Hablar solamente de un pedacito es muy reductivo. Yo pienso que hable de los extranjeros, de lo que siente el extranjero cuando pisa una tierra nueva, ¿no? Pienso que sea eso, piensa de las cosas que vive per ser un extranjero, ¿no? Y las cosas que le falta cuando está en su país, porque vos cuando estás en tu país sos dueño de tu casa. Ah, cuando vos vas a otro país jugás de visitante. Por eso me parece la Colombes y la Ámsterdam, ¿no? Que Luis hable de eso, de que vos jugás de visitante, que vos te tenés que hacer aceptar, que vos tenés, a veces tenés hasta que cambiar, de ser lo que sé para ver si podés ser aceptado, porque no todo el mundo viene aceptado. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Él habla de un fin de año, ¿no? Bueno, entonces ahí se alarga, ¿no? ¿Sabés lo que es una Navidad acá? Yo me acuerdo de la primera Navidad acá. Me quería matar. Me quería matar. Ahora, empecemos porque en Uruguay es verano. Bueno, yo te cuento que en mi primera Navidad me quería matar. Ahora, yo llegué acá con 19 años. Imagínate que el 24, ¿no? La pasamos en la casa de un familiar de mi hermana, qué sé yo, ¿no? De la hermana, de la suegra, ¿no? Estas cosas ahí. Claro, con comida que no tiene nada que ver con nosotros, ¿entendés? Yo estoy acostumbrada a hacer lechón, a hacer el asado, a comer los chorizos al pan, ¿no? Estar afuera, a la parrilla, acá hay invierno, un frío que te cagás. Digo, totalmente diferente, totalmente diferente. Y creo que eso, cualquier uruguayo que viva en invierno, afuera, que viva en el invierno 24 y primero, se quiere matar todos los años, ¿eh? Yo son 20 años estoy acá y no me acostumbro. Me quiero matar todos los años. ¿Ok? Infatti, yo fui ahora, cuando fui hace 4 años de atrás, yo fui en diciembre. A hacerles ver a mis hijos lo que significa festejar la Navidad, el primer año, ¿no? En verano, ¿no? Y con otra gente, cacho, con gente que realmente, no sé, tira los fuegos, o sea. Sí, mi madre vivía a 2 cuadras de la playa, entonces Positos era toda la rambla llena, la gente bailando, sí, está chupando, bueno, está, pero vos Navidad que te frega, ¿no? Acá queremos contar lo que es el 24 acá. Bueno, entonces, y comemos pescado, y dale con este pescado, estoy hasta acá con este pescado, muchacho. ¿Entendés pescado? No, ya un cacho de pescado. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace mi marido? Va a la metro, se compra la carne, hacemos como si estuviéramos en Uruguay. Solo que cagados de frío, ¿entendés? La noche no existe, a medianoche, ni siquiera van a poder abrir los regalos a medianoche, boludo. Si esto no tiene ni siquiera tradición de eso, porque para ellos la Navidad es el 25. No, pero para mí el 25, ¿entendés? Es el cumpleaños de mi suegro. Digo, no es Navidad para mí Navidad es el 24. ¿Entendés? Ellos juegan a las cartas o juegan a la tómbola. Pero dale, muchacho, parece que no sé, que está en la casa de los viejos. ¿Entendés? Cuando vos terminó, vos festejaste a las 12, fuiste a saludar a todos los vecinos. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Que vamos casa por casa, ¿no? Y después vos, ¿qué vas a hacer? Vas a bailar. Vas a bailar. Acá te vas a bailar sábanas blancas, te vas a bailar. ¿Entendés? Yo creo que a las 12 y cuarto. Ya estás al sobre, muchacho. No, pero por caridad. No, y creo que la canción se referisca a eso, ¿no? Nosotros como despedimos el año. Tiramos la casa por la ventana, más o menos, ¿no? ¿Y qué comés vos? Decime, vos qué comés el 24 y qué comés el primero, lo mismo que comés siempre.
carne. O el lechón que mi padre se pone a las 2 de la tarde para comer a las 10. ¿Entendés? Entonces, son muchas cosas de que vos decís, loco, quiero estar allá. Quiero estar allá, quiero la Navidad. La Navidad es una cosa que yo no logro superar. La Navidad y el Año Nuevo es una cosa que yo no logro superar. Y todos los años digo lo mismo. No, mi madre me manda las fotos, me manda la foto de la Rambla con todo el guachaje ahí, que está bailando, que está haciendo, que todo. No, es verano. Yo nací en verano. Ah, no, pero acá nací en invierno, pero yo nací un 28 de enero. Acá, en pleno invierno. Yo nací en pleno verano, cacho. Acá lo tengo que festejar cagándome de frío. No sé. Entonces, hay muchas cosas. Y creo que él hable de eso, ¿no? Que, pero en muchas canciones él agarra el sentimiento de la gente, ¿no? Yo pienso que él está mucho metido en la gente, ¿no? Porque esto de lo que vive el extranjero es porque él seguramente ha escuchado muchas versiones, ¿no? Que después las puso en una sola canción, ¿no? El extrañar. ¿A quién no extraña? Creo que todo el mundo extraña, o por familia, o por amigo, o por comida, o por tradición, o por cultura, o porque sencillamente te hace falta y basta, ¿entendés? No siempre hay una razón. Todo el mundo quiere volver. ¿Quién no quiere volver a casa? Yo no he encontrado ninguno, pero es como el extranjero que está acá, ¿no? Quiere volver a casa, porque es donde vos naciste, donde vos te creciste. ¿A qué si estás de acuerdo porque las cosas no funcionan o porque no te gusta esto o no te gusta lo otro? ¿A qué te importa? Vos querés volver igual. Querés volver por esas cosas que viviste, por esas cosas, el verano, la fiesta, los colores, la gente, ¿no? Yo cuando fui, me acuerdo que cuando tenía que ir al supermercado, mamá mía, yo digo, esta un día me manda de mierda, ¿entendés? Porque no sé en qué idioma le estoy hablando. A veces porque no me daba cuenta, ¿no? Entonces le hacía una pregunta y la muchacha me guardaba, ¿no? Yo me diciendo, yo no te entiendo, ¿vos sabés? Entonces, otra vez, ¿no? Pero con simpatía, no es que te decían, ah, viste, esta viene de afuera y se quiere hacer la que habla otro idioma, ¿no? Pero que encontrás gente que piensa que vos te querés hacer la guacha pistola. Y no es un tema de que vos lo haces por gusto, es que vos venís de que todos los días tenés que hablar en ese idioma, no es que estoy en España, ¿entendés? Entonces hablo y vengo con la Z, ¿no? Que vengo con el acentito. No, es que vos vas al supermercado acá todos los días y vos hablas todos los días en este idioma, ¿no? Entonces cuando vos vas al supermercado a veces y tenés los dos gurises, ¿no? Y los dos gurises hablan en italiano, te entienden en español, pero te contestan en italiano. Entonces vos tenés que hacer un trueque de con este hablo en español, con este hablo en italiano, ¿no? Tenés que estar todo el día con el cerebro prendido, ¿no? Para darte cuenta de qué idioma estás hablando. Pero encontrás, como en la tienda inglesa, yo me encontré que ellas me miraban, ¿no? Tenían ese miedo de hacerte sentir equivocada, ¿no? No querían que vos pasaras vergüenza. Entonces se quedaban calladitas, ¿no? A ver si vos con la mirada te dabas cuenta, ¿no? Eras veloz y te dabas cuenta de que no te había entendido, ¿no? Pero encontrás también, como en todos lados, el envidioso, ¿no? Encontrás el envidioso. Hablemos del envidioso, ¿no? ¿Por qué? Pero esto lo encontrás en todas partes del mundo, ¿no? Pero el uruguayito es como el argentino. El uruguayito es como el argentino, es envidioso. Es envidioso él. No hay caso, ¿eh? La envidia, ¿no? Estábamos hablando de eso, de la envidia. Bueno, ahora, yo pienso que como América Latina y no, y somos argentinos y somos uruguayos y decimos que somos hermanos y que nos separa un charquito y todo lo demás, bueno, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero la pienso así yo, entonces por eso lo voy a decir. Yo creo que el argentino y el uruguayo, los dos, son envidiosos. Son envidiosos por lo que tenés, sos envidioso. Es envidioso cuando te dice, ¿no? Que vos le decís algo, cualquier cosa, ¿no? Te dice, ah, ¿y vos qué hablás? Vos que venís de allá, ganás millones, pretendés que yo te pague la pizza, más vos tendrías que pagarme la pizza, ¿no? Si vos vivís allá y ganás millones, ¿no? Y creo que no se dan cuenta
que vos estés viviendo afuera del país no quiere decir que vos estés ganando millones, ¿no? Ah, pero bueno, vos que te fuiste y ni siquiera miraste quién te quedó atrás, ¿no? Que no mangas ni siquiera un mango. Vos que tenés podías mandar un manguito acá, ¿no? Que nosotros no tenemos, ¿no? Y a veces mi marido se enoja, ¿no? Porque dice, yo laburo para poder tener esos dos manguitos, ¿no? Digo, ¿laburá vos también? No entendí, yo te tengo que mantener porque vivo afuera. Digo, no, ¿cómo funciona eso? ¿No? Digo, somos todos un poco envidiosos. Creo que uruguayo, argentino, brasilero, es una condición propia del ser humano, ser envidioso porque el otro tiene mejor de lo que tengo yo, ¿no? Tenemos siempre competencia, lo veo. Lo único que sí que le reconozco al argentino que tiene un poquito más del uruguayo es que es más patriota. Creo que el argentino es mucho más patriota, ¿no? Cuando hablas de la Argentina, no, callate la boca, porque son capaces de nosotros, de lincharte si hablas de la Argentina, ¿no? El uruguayo es más el de quejarte, ¿no? Ah, en Uruguay esto, en Uruguay lo otro, en Uruguay no funciona, en Uruguay. Es siempre a quejarse. El uruguayo es muy, muy de quejarse, ¿no? ¿Entendés? Entonces creo que ellos tienen más el sentido de defenderse como argentino. A nosotros nos falta un poco eso, pero a ellos les falta el calor que nosotros brindamos a la gente. Ellos no tienen el calor que tenemos nosotros. No son anfitriones como solo nosotros sabemos hacerlo. Porque entra a tu casa, cualquiera entra a tu casa y hacerlo sentir en su casa. Yo creo que eso lo tiene solo el uruguayo. El vos sentirte cómodo, ¿no? Es decir, entro y no me siento incómodo, que estoy de más o que soy una visita, ¿no? Pero lo tienen poco, pocos uruguayos tienen esta cosa y que no hayan perdido en el exterior. ¿Entendés? Porque el exterior te cambia mucho, porque vos ya no vivís, ¿no? Las cosas que se viven en Uruguay, entonces muchas cosas las perdés. Otras no las perdés porque las tenés radicadas, porque naciste ahí, porque te criaste ahí. Entonces hay muchas cosas que son difíciles de olvidar, ¿no? Como por ejemplo el ta, ¿no? Que cuando yo hablo con mis hijos, les estoy explicando algo, ta, ellos tienen el ok, ¿no? El italiano ok, ¿no? Nosotros tenemos el ta, dale, ¿no? Dale, movete, dale, ¿no? Tenemos esas cosas que es difícil de sacártela, ¿no? Muy difícil. Yo hablo con mi marido, con mis hijos, hablo en español, porque creo que no todo el mundo la piensa igual, ¿eh? Porque he visto extranjeros que no le hablan en español, ¿no? Ah, porque le va a ir mal en la escuela, porque tiene que aprender inglés, tiene que aprender alemán, tiene que aprender italiano, ¿no? Yo creo que ellos tienen la gran fortuna de tener un idioma como el español, que se habla como el inglés, ¿no? Mucho, ¿no? No es como el francés, que se habla solo en Francia, o el italiano, que se habla solo en Italia, más ellos no son, creen que se habla en todo el mundo, ¿entendés? Muy bien, llegamos a la última pregunta, y esto es un clásico, y yo te la tengo que hacer a vos, Alison. ¿Qué pensás de que en Uruguay exista la noche en la nostalgia? ¿Sos nostálgica vos? Ay, Dios, cuántas noches de la nostalgia habré salido a bailar. Creo que eso es único del Uruguay. Creo que es único del Uruguay. Va, es bellísimo. Va, es bellísimo. Digo, era, me acuerdo, era piba, era chica, ¿entendés? Digo, la noche de la nostalgia. Ay, luego, yo no sé, digo, creo que no me faltó una por ir. Solamente cuando me fui de Uruguay. Pero si no, tío, me acuerdo cuando nos preparábamos con mis amigas, ¿entendés? Para ir, y a qué boliche vamos a ir. A Minday. ¿Te acordás de Minday? Que no hiciste más, boludo. ¿Más vos te acordás de Minday? De Luna Gaucha, allá en Punta Gorda. Obvio, una vida, una década. Una vida, boludo, una vida. Sí, no, para mí la noche de la nostalgia, el encontrar las entradas.
¿no? Encontrar las entradas porque salían un huevo, me acuerdo, ¿no? Entonces, si vos conocías a uno que conocía al Pierre, ¿no? Que te podía hacer algún descuento, ¿no? O tu hija te dice, ¿qué? ¿160 pesos una entrada? Bueno, pero te dan el trago. ¿Más qué se le frega? ¡Carísima! ¿Entendés? Entonces vos tenés que ir a hablar con el amigo del amigo del, ¿no? Del conocido, ¿no? Y vivías al teléfono esos dos días antes de que llegara la noche de la nostalgia para ir a bailar. ¿Entendés? Vos estabas dos días al teléfono. ¡Oh, che! ¿Entonces hablaste con ese? ¿Y qué te dijo? No, la noche de la nostalgia no, sí, obvio, me la acuerdo. Creo que solo en Uruguay existe y creo que solo en Uruguay se vive como lo vivimos nosotros a esa noche, ¿eh? Que si es comercial, ¿no? No que si es comercial, ¿para qué se le frega? Me acuerdo de esa, cuando eras chica y el pibe que te gustaba, ¿no? El chico que te gustaba, y la noche de la nostalgia, obvio, ¿entendés? Era la oportunidad para levantártelo, ¿no? O que te levantara él, ¿no? Yo me acuerdo de esas cosas, ¿no? Porque se pasaban las mejores canciones, ¿no? Entonces el pibe ahí venía, o vos ibas, o no, o le andabas atrás, ¿verdad? No, che, ¿me acompañás que me gusta este? ¿Me acompañás? Dale, vení. Que capaz tiene un amigo, entonces ahí, ¿no? O el pibe decía, oh, me gusta esa, ¿viste? Qué culo tiene, está buena esa, ¿eh? ¿No? Entonces ibas con el amigo con el vasito, ¿no? Y te así una gira, tira la otra, y bueno, está, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí, mi hijo, ¿cómo te vas a acordar de eso? Que no fue la noche de la nostalgia, no tuvo adolescencia, no tuvo juventud. Es como decir, no fuiste al carnaval, no fuiste a un tablado. Bueno, ¿no? Te dicen, ah, ustedes tienen carnaval, yo me acuerdo del carnaval de Río, ¿más qué tiene que ver el carnaval de Río con el carnaval nuestro? Yo no sé, el día de la noche, ¿qué tiene que ver? De nosotros además el más largo del mundo, ¿no? Porque dura un mes, ¿no? Y después el carnaval, vos terminás con los tamboriles, terminaste con la llamada, te fuiste a tal lado, escuchás las murgas, los paradistas, el teatro de verano, ¿no? Esas cosas. La gente ignorante, no sabe de qué vos le estás hablando, el tablado. Las murgas, ¿no? Eso de ¿cómo era que se llamaba? Pasteles. Oh, este año, me había llevado por Facebook, ¿no? Una canción que hablaba del gobierno, o sea, de que hablaba que me había encantado. Que eran pastelitos o pasteles. La murga nueva, no te digo. Me la puse en YouTube y me la escuchaba, ¿no? Para ver, ¿no? Digo, estoy actualizada de lo que pasa más o menos en Uruguay. El carnaval a mí me encantaba. Yo iba con mi marido cuando éramos novios, ¿no? Al Malvin. ¿Te acuerdas, Malvin? A mí me encantaba y me encantaba tanto a Ara Calacana. Ara Calacana te rindo, ¿no? Bueno, a mí me encantaba Ara Calacana, me gustaban los boogies, ¿no? Yo iba también con mis padres cuando era chica, ¿no? Iba a ¿cómo se llama? A uno que estaba, pero ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahora, al Defensor Sporting, ¿no? A veces lo hacían ahí, ¿no? Pero el que más me acuerdo es cuando iba con Pablo al Malvin, me encantaba, a mí el tablado me encantaba. Y después me acuerdo cuando iba a la llamada, ¿no? A 18 de julio, ¿te acuerdas cuando vendían los pomitos? Esos pomitos amarillos, verde, rojo, ¿no? Mamá mía, ¿sabés? Me tenía que portar una semana bien para que me lo compraran. Me tenía que portar bien, ¿eh? Porque si no, me lo compraban. Ay, los cabezudos, que ahora no existen, ¿no? Ahora son todos solo carros, ¿no? Los cabezudos. Que me acuerdo, yo tenía miedo porque venía el cabezudo y te hacía así, ¿no? Le tenía miedo, me acuerdo. Y después tengo una amiga que sale en el carnaval, baila en el carnaval, en la llamada. Pero no, sí, esos son lindos recuerdos, el carnaval, la noche de la nostalgia, el 24, el 31, ¿no? Tenés 1,5 millones de recuerdos de eso, ¿no? Los reyes. Acá hay la Befana. Vos decime, ¿qué tiene que ver la Befana, que es una bruja, ¿no? Con los reyes magos, que los tres reyes magos, ¿no? Portaban y doni a los regalitos al bambín Jesús, ¿no? Vos decís, ¿qué tiene que ver la bruja esta? ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Entendés? Nosotros estábamos los zapatitos con el pastito y el agua.
¿no? Acá que tienes que dejar la escoba, porque no sé qué es lo que le vas a dejar, pero bueno, está, en fin, acá no dejas nada, ¿entendés? Entonces, eso es una tradición nuestra, ¿no? Que vos le escribías la cartita a los tres rayos magos, y vos ponías, querido Baltasar, Melchor y Baltasar, ¿no? Vos ponías, yo quisiera que me trajeras la BMX, con el cazo que te la traigo, ¿entendés? Pues el cacho te la traigo porque la pedí por año y nunca me la trajo, ¿entendés? Entonces, pero bueno, pero son los recuerdos que te quedan, ¿no? Pues cada año le escribías que querías la BMX, ¿no? Y la BMX no llegaba nunca, ¿entendés? Pero son recuerdos que a vos te quedan, o que te queda el 24 cuando vos vas a abrir los regalos. El 24 vos llegás a las 12, loco, despierto, porque querés saber qué te trajo Babo Natal. Babo Natal. Acá es Babo Natal. Sí, para nosotros, Papá Noel, ¿no? Bueno, entonces, sí, te quedan 1,500,000 de recuerdos. Creo que ser latinoamericano no es como ser europeo. Creo que a ellos le faltan muchas cosas, muchas cosas. Creo que el temperamento que nosotros tenemos, la alegría que nosotros tenemos, el ser, como ellos dicen, sangre caliente, ¿no? Entonces que te reconozcan en el mundo, somos muy queridos. Eso sí me he dado cuenta. Yo estuve en Málaga. Me encantó Málaga. Me encantó la gente. Fuimos a Torremolinos, ¿no? A la playa, ¿no? Y esto es bien de nosotros eso, ¿no? Bien de nosotros. Eran gurises que habían ido todos acompañados, ¿no? Mi hijo estaba solo, ¿no? Y le dijo, ¿puedo jugar? Y ellos le podrían haber dicho que no, porque como tenían la compañía, no es que a ellos les hacía falta otro niño. Sí, él no se quiere ir de la playa, porque son cosas que él no ha vivido, ¿entendés? Él puede jugar, sí, jugar, tranquilo. No se quiere ir de la playa. Y esto es una cosa que creo que lo tienen solamente los niños sudamericanos. Muy bien, Alison, llegamos al final. Tengo palabras de agradecimiento no solo para vos, que la rompiste en esta entrevista, sino para el divino, genio y capo de Martín Layerla, que me pasó tu contacto. Martín, un genio. Sí, me lo acuerdo con muchísimo cariño. Lo conocí hace muchos años atrás. Un divino total, la madre también una divina total. Y nada, fue un gusto. Me divertí hablando de estas cosas y nada. Querida, millón de gracias. Corto por acá la comunicación y la seguimos un ratito por afuera, ¿te parece? Ah, escúchame. ¿Cortaste? Ah, no, porque te quería hacer una pregunta. Que tengo adentro de Facebook, si no me acuerdo, tengo una foto donde tengo la bandera de Uruguay, que la tengo sosteniendo la bandera de Uruguay. Si la querés buscar en mi Facebook, porque ahora que tenemos la... Spaccati brutto, Bella, corto por acá y la seguimos un ratito para afuera, ¿te parece? Un beso. ¿Cómo me rendiste, acuariana querida de mi corazón? Yo también soy acuariano. Ah, sí, ¿de dónde? ¿Cuándo haces cumpleaños? ¿Cuándo cumplís? El 30 de enero. Ay, 2 días después que yo, mi marido el 21.